Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Laura y el día de hoy vamos a empezar a jugar a los Sims 4. Lo primero que vamos a hacer es crear un nuevo personaje y yo les conté que había jugado solamente a los Sims 1 y los Sims 4 simplemente probé, estuve tocando cosas, pero nunca arranqué a jugar de cero, crear personajes. Eh, completamente con todas las cosas que tienen y llevarlos a una casa a vivir y bueno y ver todas las nuevas funciones que tienen. En realidad bueno hace un montón de tiempo ya está el Sims 4 pero como les decía nunca jugué y quería empezar con algo sencillo, una nueva serie para el canal pero por supuesto tenía que mezclarlo con algo de Disney porque acá Disney es todo, nos encanta Disney. Entonces bueno, esa es la idea, empezar a jugar una nueva serie con personajes de Disney en los Sims. Y el primer personaje que vamos a crear es a Elsa de Frozen, así que bueno, ya se pueden ir imaginando por dónde va a ir esta serie y les cuento que me llevó bastante tiempo armarla, porque bueno... Quería ver todas las características que tienen los sims, que le puedes modificar un montón de cosas, un montón de detalles. Y bueno, quería tratar de hacerla lo más perfecta posible. Y además les cuento que no vamos a usar contenido personalizado. Sé que está buenísimo, puedes crear los sims más realistas aún. Incluso, bueno, la ropa súper especial, tal cual la que es en este caso, la de Elsa, podría ser, pero no. Vamos a centrarnos en los Sims básico. Les cuento, sí que tengo dos expansiones: es rumbo a la fama y las cuatro estaciones. Así que algunos objetos o cosas de esas expansiones vamos a usar. Les muestro entonces cómo vamos creando a Elsa. Es un video que pasa rápido porque me tomó más de una hora hacer este Sims para que quedara perfecto. Y bueno, lo primero que elegíamos era el tono de piel. Acá pueden ver eh, los, las primeras cosas que toqué. Bueno, había muchas novedades para mí. Entonces, bueno, empezamos por un cambio de look en el cabello. Y bueno, estuvimos probando algunos cuantos y ninguno me terminaba de convencer. Había unos cuantos que tienen trenzas muy bonitas, pero no exactamente la trenza para adelante como tiene Elsa. Entonces, no sabíamos qué hacer. Encontré este que tiene el cabello para el costado, pero está suelto, no es una trenza. Entonces, no sabía. Y dos cosas que tenía bien claras es que el cabello es de un tono rubio, bien, bien clarito. Y bueno, las cejas acompañando. Pero además los ojos son de color azul. Entonces eso fue creo que lo primero que modifiqué. Y empezamos a probar varias cejas. Y bueno, después me di cuenta que muchas personas lo que hacen es sacarle el cabello para crear eh, solamente el rostro. Y bueno, acá empezamos a elegir distintas cejas. Bueno, ya las tiene como bastante largas y finas. Apenas tiene como una curvita hacia el final. Y bueno, estábamos tratando de estirarlas. Probando a ver cuál quedaba mejor. Hay muchas, muchas opciones. Bueno, pasábamos a los ojos. Ellos los tienen bastante grandes. Vieron que por lo general las princesas de Disney tienen los ojos así enormes. Pero creo que en los Sims quedaría medio raro si dejamos los ojos tan, tan grandes. Entonces, bueno, algo intermedio. Pasamos a la nariz y Elsa la tiene bien finita. Creo que como que un poquito anchita en los costados, pero por lo general es finita. Bueno, me gustó mucho así como quedó. Y mientras, bueno, siempre retocamos alguna otra cosita del rostro. Bueno, los ojos también. Vieron que también los tienen como acá en el medio, más hacia abajo. Son como puntiagudos, pero grandes. Acá más levantados, acá más hacia abajo. Entonces, bueno, todos los retoques posibles para que Elsa quede muy, muy bien también la nariz tratamos de bajarle un poquito acá la curva bueno ensanchar un poquito pero no tanto un poquito más arriba bueno ya saben cómo es esto todos los detalles por eso también me pasé horas haciendo esto y bueno pasamos a la boca el tiene la boca muy muy finita bueno también el rostro lo modificamos porque como que estaba muy larga la pera entonces ellas son como más más achatadas no también la forma de la mandíbula, la modificamos un poco porque estaba muy alargada. Ellas son como más chatas de acá, ¿no? Son como más apretaditas de la cara. Entonces, bueno, ahí seguimos con la boca. La más finita que encontré no me gustaba. Así que tuve que buscar algo intermedio y hacerle algunas modificaciones. Bueno, es como bastante larga. O sea, cuando está seria es como cortita, pero vieron que se ríe y le llega una boca re larga. Como que no tiene tampoco muchas curvas ni nada, sino que es bastante lisa, pero bueno, había que darle como una formita, ¿no? Para que quedara linda. Y bueno, así estuvimos retocando entonces a Elsa. Bueno, hay muchos detalles que capaz que se me pasaron o no quedaron perfectos, pero bueno, me pareció que quedó bastante bien logrado. Bueno, con la boca era creo que lo que más tuve problema porque no me convencía ninguna. Las muy finitas eran muy finitas. Muy gruesas tampoco porque en la verdad mirando todo el tiempo yo estaba mirando una foto de Elsa comparando y es bien, bien fina. Hasta que me di cuenta de un detalle y es que ella tiene los labios pintados de rojo. Entonces dije, bueno, vamos a probar ponerle maquillaje a ver si le da ese toque que le falta, a ver si me termina de convencer. También intenté modificarle un poco más la cara porque la veía un poco rara. Vieron que ellas son como más cachetonas, pero son flaquitas en realidad, como que tienen mucho pómulo capaz, eh, no sé. Y otro detalle que estaba leyendo mientras creaba a Elsa es que ella tiene eh, pecas, al igual que Ana, pero a Ana se le notan más. Eh, en Elsa eh, son más discretas, como más claritas. Bueno, acá la opción de pecas que tenemos eh, son para las dos iguales en realidad. Entonces, bueno, se las puse porque me parece que es algo que las puede identificar a las dos como hermanas. Seguimos con el maquillaje y le agregamos a las mejillas un poco de color rosa. Tenemos varios tonos de rosa. Estuve probando cuál se adaptaba más hasta que me quedé con uno. Y pasamos a los ojos, porque vieron que ella sí. Es como ella es un poco más grande que Ana, entonces tiene ese look así más perfecto, eh, que se maquilla genial. Entonces le buscamos en los ojos ese tono violeta que tiene arriba. Algo que le quedará súper lindo y elegante, porque ella es como muy perfecta, ¿vieron? Entonces, bueno, estuve probando. Hay un montón de opciones de maquillaje de los ojos, muchos colores, mucha variedad, combinaciones. Bueno, entonces me tomé mi tiempo para buscar el que me parecía mejor. Y bueno, así quedó el maquillaje de Elsa. Por último, cuando ya estaba pronta, elegimos ahora sí colocarle un cabello. Y bueno, fuimos a las dos opciones que teníamos al principio. El primero es este, como les decía, tiene acá caído, eh, tiene hacia el costado el cabello, pero está suelto, no es una trenza. Me parece que este la identificaba muchísimo porque tiene el pelo justamente hacia adelante. Pero no me convencía estas ondas que tiene acá, que le tapa el rostro y eh, Elsa lo tiene mucho más despejado, apenas tiene unos mechones sueltos por allí arriba. Bueno, estuve probando más cosas a ver si alguna se adaptaba. Bueno, muchos habían para el costado, con el cabello suelto y no, no era lo que buscábamos. Entonces, bueno, incluso, no sé si algunos de ustedes llegaron a ver y participaron en mi Instagram, yo mostré las dos opciones que tenía porque no me decidía y les pedí ayuda a ver cuál les parecía mejor, si la opción de Elsa con el pelo hacia adelante suelto o hacia atrás con una trenza. Bueno, estuvo muy competitiva esa encuesta, no me podía decidir yo y tampoco me estaban ayudando mucho en realidad porque iba muy parejo. A veces subía una pero después la otra opción y al final nos quedamos con la opción de Elsa con la trenza hacia atrás que es muy bonita y eh, la cara despejada solamente tiene hacia el costado unos mechones que me parece que le quedaron preciosos. Pasamos a la parte del cuerpo, la ropa también, y eh, modificamos un poquito porque ella es bien delgadita, pero también tiene su forma. Siempre me acuerdo de la escena donde está con el vestido cantando y ella va así muy coqueta, caminando con sus tacones, pero bueno, en sí eh, no, no era muy difícil modificarla, así que lo hicimos bien rapidito y pasamos así a la ropa. Bueno, acá también estuve probando todas las opciones que teníamos. Eh, quería hacerla moderna, pero elegante. Ella es joven, pero no tanto como Ana. Entonces, bueno, me parece que ella tiene que estar un poco más elegante, un poquito más sofisticada, pero tampoco tanto como para hacerla muy mayor, ¿no? Entonces, bueno, estuve probando un montón de blusas, también adaptando los colores. Quería que fuera justamente algo en los tonos de su vestido. En los colores clásicos que ella usa, que es el azul celeste. Bueno, vieron que es por frozen justamente está la nieve, el blanco, el gris. Entonces, bueno, fui como para ese lado. Y si encontraba alguna blusa, alguna otra parte que tuviera como detalles, que me hicieran acordar al vestido, eso lo iba a usar. Bueno, me encontré con un montón de cosas interesantes, un montón de variedad. Y bueno, hasta que al final me decidí... Le dejé esa blusa en primer momento porque me pareció que estaba linda, estaba moderna, pero para andar todos los días, porque justamente esta es la ropa de andar todos los días, me parecía que podía estar bien. Tiene esas mangas cortas que me gustaron bastante. Y bueno, pasamos después a la parte de abajo. No quería simplemente un pantalón porque ella con su vestido de la película me parece muy elegante como para que tenga un pantalón. Entonces quería buscarle una falda, una pollera. Para la parte de abajo. Bueno, había algunas más cortas que estaban lindas, otras más largas, pero como más de mayor. Entonces me gustó esta pollera de jean, que es intermedio. No es ni muy corta ni muy larga, está por arriba de las rodillas, eh, es de tiro alto. El color me pareció que iba muy bien y tiene, como pueden ver en el medio, unos cuantos botones. Entonces está bastante moderna. Eh, me gustó y esa fue la que más me convenció y se la dejé. Pero con esta falda me pareció que quedaba muy sencilla la blusa. El color también era muy similar, entonces bueno, pasamos de nuevo a las blusas y la cambié por otra que había visto, que es un poco más azul, pero está linda porque tiene como unos voladitos, es abierta, manga corta, me pareció moderna. Pasando al calzado, me pareció que ella no podía andar tan simple, entonces le pusimos unos zapatitos, unas sandalias, eh, un intermedio entre cómoda y de andar. Bueno, y por acá les muestro un resumen del resultado final, miren qué bella quedó con su ropa de día a día. Por acá pasamos a la ropa formal, este es el vestido que les decía. Está excelente. Bueno, no sé, venían los Sims este de vestido. Está buenísimo. Yo creo que lo hubiera puesto más como de fiesta, pero bueno, quedó como ropa formal. Después tenemos el de deporte y como no había muchas opciones y Elsa no va a hacer deporte, eh, bueno, le dejé este sencillo. Está bastante bien. Tenemos la ropa de ir a dormir. Este como una camisa larga. Me pareció muy linda. Este sí, está muy, muy lindo. Este me encantó. Este es eh, ropa de fiesta, tiene detalles también en la tela y además como que el saquito ese corto que tiene parece como una capita, como la capa esa que tiene ella en su vestido, para el traje de baño quería algo clásico y este me pareció el indicado como esta ropa de verano, que en realidad le iba a poner un short y una musculosa más sencilla, pero ella es elegante, entonces la hicimos un poquito mejor, también la ropa de invierno, creo que es una de las que más me gustó porque me encanta cómo le queda ese, esa campera como acolchada, también la combinación con las botas y le puse un sombrero porque me pareció que era el detalle ideal. Pasamos a las aspiraciones y bueno, no les voy a dar mucho detalle de por qué elegí estas opciones, pero es una mezcla entre lo que más me pareció para Elsa por su forma de ser y otras cositas nuevas. Por ejemplo, como pueden ver acá, elegí creatividad en las aspiraciones y dentro de creatividad teníamos la opción de actriz magistral. Esto es parte de la expansión de Rumbo a la Fama, entonces en algún momento quiero experimentar un poquito por este lado. Pasamos a los rasgos y después de analizarlos bastante, en el primero que es en los rasgos emocionales, el que más me gustó para ella fue segura de sí. Bueno, ella es como más adulta, ¿no? Tiene un montón de responsabilidades además de sus poderes, entonces me pareció que este iba muy bien. En el segundo grupo está afición y elegí perfeccionista porque, bueno, me parece que es parte de ella también eso. Eh, seguimos avanzando y en la tercera parte estilo de vida. No elegí ninguno, así que seguí adelante y en lo social elegí la opción solitaria. Bueno, es parte de ella también ser solitaria porque ella tiene ese enorme poder, como decíamos, entonces, como que solo ella se entiende y ella está bien consigo misma, eh, muy poderosa. Entonces, vamos a ver con todas estas características cómo nos sale esta Elsa en los Sims 4, cuál va a ser su personalidad, por dónde la vamos a llevar nosotros también en la historia y vamos a ver qué otros personajes aparecen para interactuar con ella también. Muy pronto les voy a estar mostrando la creación del segundo personaje que va a acompañar a Elsa, algunos más que son extras y también tendremos... Eh, personajes que no van a ser tan buenos con ellas. Van a haber algunos villanos, tal vez, en esta historia. Y después, sí, vamos a empezar a jugar. Vamos a ver las casas. Vamos a ver si creamos alguna o descargamos alguna de la galería. Bueno, vi que está buenísima esa opción de la galería. Todos comparten sus creaciones. Me parece buenísimo. Bueno, ahí me pueden encontrar como Laura en la nube. Porque cuando terminemos de crear esta familia y los demás personajes, ahí voy a dejar todas las creaciones. Bueno, espero que les haya gustado este episodio, yo estoy súper emocionada con empezar a jugar, ya quiero terminar de crear los personajes y llevarlos al juego mismo de los Sims, ver todas las opciones que tenemos, eh, todas las interacciones, historias que podemos armar, más elaboradas o no, pero bueno, vamos a ver cómo surge. Bueno, ustedes no olviden suscribirse al canal, compartirlo, darle me gusta y nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao!